your hair down and put on your party dress. Let's live our favorite story with no second guess. Tell me it's all easier when you do what you're told. Borrow my leg to stand on, let's get out of town. Hola chicos y chicas, aquí os presento la nueva nevera de Ro. No, de Ro no es, de Ro era la que se fue ahora mismo, que se la acaban de llevar los chicos. Esta es mía, mía, mía. Mire, 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 qué bonito, mire, qué bonita. Mire, qué bonita es, plateada y guapa, guapa. Si parece donde una casa de gente y todo. Sí, bien, por fin. La marca aquí, pues como bien se ve. Después todavía no está enchufada porque acaba de venir. Miren qué bonita es por dentro. Y cosa linda, cosa hermosa, cosa divina, cosa bien hecha. Miren. La otra tenía nada más una, ¿verdad? Una. Sí, en la parte de abajo tenía solo esta de aquí. Tenía aquí una balda y lo del botellero ese raro que teníamos ahí. Cosa divina, cosa divina. De hecho ahora los refrescos se podrían poner hasta en una de... Claro, en esa que está ahí. Y así es por abajo. Ay, cosa linda, cosa divina, cosa bien hecha. Bueno, hay que esperar que durante 8 horas para que se estabilicen los gases y todo ese rollo. Es lo que me suele pasar a mí cuando como... Cuando comes legumbres, encanto. Tienes que soportarme durante 8 horas. Oh, por Dios, 8 horas. Un día entero contigo. Oh, encanto. Ay, encanto de la vida. Cosa linda, cosa linda, cosa bonita. Y aquí estoy deseando poner todos mis imanes de nevera. Oh. Vamos a poner hasta el imán de Marrakech y todo. No, el de Marrakech, no. Vamos a poner el último, el del hierro, el de la Virgen de los Reyes. Que mi madre lo llevó a que el cura le lo bendijera. Y lo vamos a poner por aquí, ahí a lo bonito. Ay, 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 cosa linda, cosa divina, cosa bien hecha, Dios mío. Cuando le cambiemos el piso y todo esto aquí, ya verá lo bonito que va a quedar todo. Cosa bonita, cosa bonita. Después volvemos cuando esté enchufada para enseñar más. Hasta mañana. Hasta mañanita. Hola de nuevo. Queridas simias, amigos todos. Ven todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro sacrosanto coche con toda nuestra homini-deidad. Inherente en el ser humano, y el que no es el ser humano, pero que es mejor que el ser humano, que se quede en casa. Mi papi, sí. ¿Y ese? Sí. Está allí. Ahí está. Descansando. Sí. Que el otro día que ayer empezamos fuimos a dedicar ya para la... Que ayer fuimos al veterinario a cogerle más antibióticos para la alergia de la piel. Sí. Sí. Que hay que hacerle el saneo de rigor de todos los años. Sí. Cada cierto tiempo hay que hacerle saneo de piel. Porque... Saneo de piel. Porque la alergia está candente. Ya llevamos una semana medicándolo y ayer le cogimos un par de pastillitas más para que se le mejore el tema de la alergia. ¿Y tú qué dices, Ronnie? Yo digo que vamos a ir al mirador. ¿Al mirador? ¿Y sí, qué va a mirar el mirador? En el mirador voy a mirar. Yo voy a hacer una pequeña casa. Sí. Porque ya han ido llegando... Pero primero habrá que ir a mirar el mirador.
primero, han llegado ya las nuevas figuras de la saga Transformers War for Cybertron Siege y estoy very excited for the figures. For the action figures. Very good. Fandango. Y ella va porque, a pesar de que nadie le avisó, ha pasado algo que ella llevaba esperando mucho tiempo. Que el día 9 abrió el Primor del Centro Comercial Mirador y... El Primor del Mirador. Me tuve que enterar el otro día por la página de Primor, creo que fue... ¿Cuándo me enteré, Ro? El día 15 o por ahí, o sí. Más o menos por no, ahí. El día 13 no fue. No sé, por ahí, uno de esos días, de que había abierto el... No, fue el día 14, porque era 5 días después de que hubiera abierto. El Primor del Mirador. Yo que estaba esperando para porque tengo que ir a comprar 3M. Productos para el pelo. 3M. Pero ya que vas, compra 4M. Que no, es que no tiene nada que ver con la M, que es, ¿no? Que es la que avisa de todas las arestas por fuertes temperaturas, etc. Que de hecho y de cómo va el tiempo. Debería haber avisado la bandía porque hace una calima. Sí, avisó algo en Facebook, pero casualmente aquí está haciendo más calor. Yo noto más calor por las tardes. Que por las mañanas. No, por las noches también hay calor. Pero noto más el calor ese agobiante más por las tardes que por las mañanas. Así que bueno. Y a ver qué más cosas hay. Y a ver si nos pasamos después un segundito por el campo. Sí, a cogerle una. For to the country. ¿Eh? Al campo. To the field. Vale. Al campo. Ya. Para cogerle unas chuches a Pasqui, que ya el pobre ya no tiene chuches y... Porque se las ha comido, de pobre no tiene nada. Sí, el yeyo me hace al niño muy mimoso y está todo el día dándole... chuches y premios. Así y después, está, así está con sus 15 kilitos de amor. Y después dice que somos nosotros que lo tenemos con 15 kilitos de amor. Cuando es él el que no para de darle chuches y comida. In general. Sí. Pero bueno, vamos a hacer. Y más ahora que tenemos la nevera ahí. La nueva nevera. A bonita. Tope de power. Semana que viene a ver si vamos al Merca para agenciarnos. Para llenar la calle hambre. Para agenciarnos de frutas y verduras, pimientos, lechuga, tomate, etc. Qué rico. Para llenarla, ten cuidado, Ro. No, que me salió ese de repente por... Ro que hace cosas raras. No, yo no hice cosas raras, el que hizo cosas raras es el que venía por el otro carril. Que venía por el otro lado y hizo que cosas de repente, raras. Que de repente cambió sin avisar. Sí. Estaba por ahí viendo la vida. ¿Son 2 días? Son 2 días. Ronnie. ¡Calol! Sí, un poco nada más. Pero hace mucha calima, mucha calima. Sí. Pero cualquiera cierra la ventana. Sí. No cierra la ventana, Ro. No, bueno, sí, ahora la cerraré porque vamos llegando al mirador. Y como no la cerremos, sin coche nos quedemos. Vale. Si no cerremos la ventana. Claro. No la cerremos, juguemos, cantemos, bailemos, que bien nos lo pasemos. Claro. Hasta que sin coche nos quedemos. Sí, genial. Me duele el cuello. ¿Dónde lo habré metido? Sí. Será lo mejor que tiene con una contractura de anoche dormir o algo, no sé. Creo yo que sí. Pues vamos llegando al mirador. Sí.
a ver qué hay por aquí. Coches, hay muchos coches. Coches. Por lo que me da la impresión de que vamos a tener problemas para encontrar aparcamiento. Todos quieren ir a Primor y visitar Primor. Sí. Rol primero. Rol, lo primero que vamos a hacer es visitar Primor, así que... Sí. No problema. Pues vinimos aquí para eso, así que... Sí. Hay que visitar Primor. Hay coche. Very, very people. Mucha gente. Rod quiere estar aquí con mucha gente. Todos quieren ir por arriba, no sé si decirte por abajo, pero no sé. ¿Entro por abajo hoy? Como tú quieras. ¿Por si acá? Por si acá. No, que, mierda. ¿Por, por abajo, Rod? Mierda. Igual ya bajaremos por el otro, another side of the moon. ¿Qué quieres hacer en la luna, no? In the moon. Mira, hay gente también que está saliendo, así que... Claro, no se van a quedar a vivir aquí. O a lo mejor sí. Mira, ¿aquello era uno o qué? No sé si aquello era uno o no. Me da la impresión de que me van a quitar el puesto. Pero aquello está no. Sacando. ¿Dónde lo va a aparcar, Ro? ¿No? ¿No vamos a aparcar? ¡No! No vamos a aparcar. ¡Mierda! ¡Me equivoqué! ¿Se equivocó? Pues venga, vamos más adelante. Es que no se veía... Es que deberían de poner la... ¿Lo de los carros? Lo de los carros deberían ponerlo hasta el tal, porque si no te confundes y piensas que es un... No, da igual, sigue más adelante. Ro, sigue más adelante. A ver si encuentra... Se encuentra o se centra. Sí. ¡No tienen vida, coño! No. ¿Están de vacaciones todos? ¿Serán mamones? Están muy de vacaciones todos. Están muy de vacaciones todos. Y si no... Mira, ahí hay uno. Este es pa' mí, es pa' más nadie. Ese es pa' él, o pa' más nadie, sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Gente disfrutando, coño. Claro. ¡Rabia! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Chicanado. ¿Vamos a Chicanado? Sí. Y a Parcanado. Mira qué guay, encontrado el aparcamiento. Ay. Se lo estaba diciendo a aquellos pobres que no tienen. Ro, ¿quieres que me baje? Es que esto lo veo yo muy estrechito. Pásalo, por aquí. Voy bajándome ya, chicos y chicas, hasta ahora. No, respiramos ya. Qué rico, mi mamá me espera. Mi mamá es mía. Pollitos sancochados. Sin grasa. La
Pablito, papá. Por favor. No. Por favor, que se está en el suelo. Viviendo la vida de todo aquí. Y estos dos van a comer magarrones y yo estoy comiendo pollo. ¿Cómo me jodí yo? ¡Qué fuerte! Eso me pasa por ser lo más lindo que ha parido madre en este mundo. Si no lo fuera, comería macarrones como estos dos. ¡Qué divertido! Pero como soy guapo, hermoso, precioso y divino, pues como, pollo. ¡Qué rico está el pollo que me estoy comiendo yo! ¿Y que no se van a comer estos dos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Qué fuerte! ¡Estos dos! ¡Qué fuerte! ¡Me voy a comer el pollo! ¡Y estos dos no se van a comer pollo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me lo como yo? ¡Ja, ja, ja! Estos dos comen ambiente. Y yo me como los ricos y ellos no. Hay alguien que viene por ahí. Quiero venir alguien. Ah, pues, que yo ahora voy a comer entrecotas. Mira, voy a quitar el treco. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado mi segundo ASMR. Sí. Ahora a lo mejor le quito cosas al Gillo de su comida. Bien. Y tengo mejor la alergia. Aunque sí. Rolo para de darme cosas de botón de jamón. Ya me está creciendo el nuevo pelito. Porque las pulgas son bichos malos. En verano se pone muy pesada. Y como le hace daño a la gente. A mí sobre todo. Qué guapo eres, jodido. Y mi mamá ahora os enseña unas cosas que juntó ahí. Aquí. No llores porque nos vamos. Llorar pero que volver. Un besito. Be waiting for the weekend. We won't be waiting on the sun. We don't need anyone's permission to have a little bit of fun.